Los hechos violentos que ya son una constante en San Cristóbal de las Casas ha provocado que turistas decidan cancelar reservaciones, generando con ello una pérdida considerable. Son hechos muy lamentables porque esto ahuyenta a nuestro turismo y San Cristóbal vive del turismo. Nuestros hoteleros hacen todo lo posible por promocionar a San Cristóbal y sus hoteles. Invierten dinero para promocionarlo. Y con todo esto que sucede, pues se empiezan a crear las cancelaciones de reservas que ya se hicieron meses anteriores. La presidenta de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal calificó como grave lo que está ocurriendo en esa ciudad, porque por ello el turismo de Europa está dejando de llegar y porque las aseguradoras están dejando sin cobertura a los turistas que llegan a todo Chiapas. Mire, aquí en San Cristóbal en particular, nuestro fuerte era el turismo europeo. Ese turismo ha dejado de llegar, ¿sí? En un porcentaje muy alto. Sí viene, pero ya muy poco, ¿sí? En algunos países, si usted viene, su seguro de viajero, mientras pase por Chiapas, no lo cubre, ¿sí? Eso es grave. E insistió en que es preocupante que se deje sin seguro a los turistas que vienen a Chiapas cuando recorren el país. Ya para que mientras usted haga el recorrido por México, pero en los días que esté en Chiapas, ya no valga, ¿eso de qué nos habla? De que ya desde ahí le están diciendo a los ciudadanos de ciertos países que no vengan. Aparte, por ejemplo, Estados Unidos, no vayan a México, no vayan a Chiapas. Poner orden, que se garantice el Estado de Derecho, fue el llamado enérgico e hizo énfasis en que estos hechos no son de ahora, pero se han acrecentado en los últimos años. Entonces, la gente se espanta con justa razón y empieza a cancelar todo. Entonces, no se vale que mientras nosotros hacemos como empresarios hoteleros, hacemos todo lo posible porque venga y vuelva el turismo que ya se fue, ¿sí? Nuestras autoridades se crucen de brazos y no hagan nada. Los abrazos no balazos no están funcionando y en los tianguis turísticos, los hoteleros han escuchado a los turistas decir que ya no prefieren a San Cristóbal por los hechos de violencia. La política de hoy día, ¿sí?, de abrazos no balazos, es darle la venia a toda la delincuencia organizada y no, ¿sí? Y a nosotros, empresarios, nos deja al aire. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.